Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo un interactivo que dice, ¿te va a llamar? ¿Cuándo? ¿Y para qué? Vamos a sacar dos opciones. Te pido que te concentres muy, pero muy bien. Y vamos a sacar dos opciones para ver si esa persona especial que vos querés que te llegue una llamada o un mensaje, lo va a hacer. Paso, le doy las gracias por los likes, por las suscripciones. Muchísimas gracias a todos. Y a los que son nuevos en mi canal, bienvenidos. Y gracias también a todos por hacer crecer este canal. Bien, el cuarzo cristal y la turmalina negra. Elige una opción y si es necesario, detén el video. Y vamos a comenzar con la opción número uno. Y vamos a ver qué nos dice la opción número uno. Bien, acá nos está hablando de sabiduría, ¿no? Entonces, acá yo te diría que con este arcano seguramente esta persona se va a contactar contigo. ¿Por qué? Nos está hablando de sabiduría, de conocimiento, de, bueno, una persona que el tiempo y las circunstancias les ha hecho darse cuenta de ciertas cosas, ¿no? Y bueno, y de intuición también. Vamos a ver qué energías tiene esta persona por la cual estás consultando, ¿eh? Y cómo te ve a ti energéticamente, o te siente o cree que estás energéticamente. Vamos a ver qué nos dicen las energías. Bien, bueno, esta persona está con energía de la rebeldía, de la rebeldía, de decir, voy a romper toda cadena, voy a romper lo que sé, voy a ir hacia donde yo quiero y hacer lo que yo deseo, ¿no? Está con esa energía esta persona. ¿Cómo te siente a ti energéticamente? Como que vos te estás dando cuenta de muchas cosas que no te habías dado cuenta aún, que has descubierto ciertas verdades, ciertas cosas que estaban ocultas y has tenido la capacidad de darte cuenta de todo eso. Quizás esta persona también te sienta como que vos ya sabes cosas que, bueno, en un momento esta persona te había ocultado, ¿no? Bueno, vamos a hacer la pregunta. ¿Esta persona te va a llamar? ¿Se va a volver a contactar con vos? Vamos a ver qué nos dicen los arcanos. La rueda de la fortuna es sí. Y la muerte es no. Bien. Vemos que esta persona está con un impulso realmente ahí, de rebeldía, realmente. Vamos a ver qué nos dice. Sí, esta persona sí te va a llamar, sí se va a contactar con vos. Y como salió el sí con la rueda de la fortuna, ya acá estamos hablando de un nuevo inicio, ¿no? De que acá va a haber un inicio de algo. Y qué bueno que hay una conexión de sabiduría y conocimiento y de intuición acá, ¿no? Quizás el tiempo ha hecho madurar ciertas circunstancias y esta persona es como que hoy está con la rebeldía, de decir, no, yo hago y voy y digo y hago lo que quiero, ¿no? Quizás eso sea el paso que haga hacia vos esta persona. Porque lo que veo es que esta persona quiere contactarse y por más que las circunstancias
no den lugar a que esta persona se contacte, lo va a hacer igual esta persona, no le importa. Lo único que le interesa es lo que quiere, nada más. Bueno, vamos a ver esta situación que puede resonar o no contigo. Esas dos cartas, sos vos y es tu persona especial. Y vamos a ver qué nos dice esta situación. Ya sabemos que acá nos está marcando un inicio y que nos está marcando que esta persona sí se va a contactar contigo, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a mezclar. Y vamos a ver esta situación. Bueno, acá vemos en esta situación que por más que estén uno al lado del otro, esta persona no te está mirando ni vos a esta persona. Quizás acá haya distancia, que estén viviendo en distintos pueblos, distintas ciudades o país. Esto está todo anclado, ¿no? Aquí había felicidad, había bienestar y de golpe esto se ancló, ¿no? Y me está marcando distancia, como que están distanciados, ¿eh? Como que uno de los dos está en otro lugar, ¿no? Esto me está marcando la situación. Bueno, vamos a ver qué nos dice el tarot para esta primera opción. Esta persona ya sabemos que sí se va a contactar con vos. Y me vuelve a salir la rueda de la fortuna y me está hablando claramente que aquí va a haber un inicio, un nuevo inicio en esta primera opción. Bueno, desde ya te digo que este nuevo inicio ya me está marcando aquí que esta persona ya tiene las herramientas o tiene la posibilidad de venir a ofrecerte, ¿no? Porque acá me sale la templanza, de venir a ofrecerte sus emociones, sus sentimientos. Esta persona en su momento estaba limitada, no lo podía hacer. Hay una distancia entre ambos, por eso esto se ancló. Es como que no se podía seguir, había cosas que solucionar, pero esta persona es como que ya está cansado o cansada, ¿no? Y bueno, dice, voy a romper todo lo que a mí, todas las cadenas que me atan, las voy a romper, como vemos aquí, y voy a ir hacia lo que yo quiero, ¿ves? Porque acá vemos que está atada esta persona. Bueno, esta persona acá atada está rompiendo sus cadenas para ir hacia donde quiere ir, ¿no? Bueno, me parece bárbaro. Vamos a sacar cuatro cartas más de este otro tarot para ver qué nos dice para esta primera opción que me gusta muchísimo cómo viene realmente. Así que esta persona viene a ofrecerte sus sentimientos nuevamente, viene a querer recuperarte y trae las herramientas para eso, ¿eh? No viene sin base, sin así, no. Viene con herramientas sólidas acá, Esta persona, por lo que vemos aquí, esta persona quiere ofrecerte una relación diferente, ¿no? Su pasado, en su momento, esta persona eligió su zona de confort, pero no pudo dejar de pensarte, no pudo dejar de sentir lo que sentía por ti. Y eso lo bloqueó o la bloqueó emocionalmente, ¿no? Entonces, eso hace que haya tomado la decisión de romper toda cadena que lo ataba a un pasado para ir hacia ti nuevamente. Porque acá nos sale el 2 de copa. Esta persona acá tiene sentimientos por vos, ¿eh? Por lo que veo. Así que, ¿esta persona se va a contactar con vos? Sí, se va a contactar con vos. ¿Para qué? Para ofrecerte sus sentimientos, para ofrecerte una relación amorosa, ¿eh? La persona va a hacer eso. Ahora, vamos a ver qué nos dice. Vamos a sacar las iniciales y vamos a sacar una fecha también. Bueno, la J, la B larga, nombre y apellido, recuerden, la T, la C, y vamos a sacar una más, la I, nombre y apellido, ¿eh? Recuerden siempre eso. Y vamos a ver ahora qué nos dicen
las fechas que esta persona puede llegar a contactarse contigo, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen las fechas. Mira, acá claramente me está diciendo que en una semana esta persona ya te va a estar dando una señal. Y definitivamente lo va a hacer a este contacto con vos, definitivamente. En una semana vas a tener una señal. Y definitivamente en un mes, mes y medio. Vamos a ver sus pensamientos. ¿Qué es lo que piensa? Necesitamos hablar. Esta persona necesita hablar contigo, ¿eh? Sí, me hace sentir tan vivo, claro, lo hace sentir vivo, y si no está con vos es como que le falta algo, ¿eh? Son lo más lindo que me pasó. Vamos a ver una más. Las canciones me hacen recordar a ti. Bueno, por lo que vemos, esta persona siente mucho amor por vos, está enamorado de vos, quiere venir hacia vos. Vamos a sacar ahora un ángel del romance. Recuerda, en una semana podés tener una señal, ¿eh? O te vas a enterar algo de esta persona, o vas a tener alguna solicitud de alguna red social media rara. Es como que esta persona va a dar una señal. En una semana y mes y medio se va a presentar esta persona en tu vida. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del romance para esta primera opción. Vamos a ver. Bueno, factores religiosos, sí, yo pensaba que acá había algo que esta persona tenía en un pasado, puede ser que esta persona esté casada o haya tenido una pareja y tenía que solucionar esto, ¿eh? Luna de miel, disfruta, ahora viene tu luna de miel, el disfrutar de estar juntos, ¿eh? Y de vacacionar y pasear juntos, ¿eh? Y dejar de lado los problemas de control. Me salen los tres consejos del ángel del romance. Quizás acá había un pasado atrás de esta persona y ahora, bueno, salen viajes, el disfrutar juntos, el poder llegar a tener otro tipo de relación distinta, ¿no? Y bueno, y tratar de, bueno, dejar esos controles y los problemas de control de lado y disfrutar, ¿eh? Eso es lo más importante. Bueno, vamos a sacar ahora una carta del oráculo. Y esa carta es para ti que estás consultando. A ver qué te dice el oráculo a ti que estás consultando en esta primera opción. Vamos a ver. Bueno, fantasma del campo, ¿eh? Las calabazas, de las calabazas. Cuenta tus bendiciones, ¿eh? Bueno, acá te está diciendo que debes ser agradecida por todo lo que vendrá a tu vida, que vendrán cosas buenas, que estés con una mente positiva, y te sientas agradecida o agradecido con el universo, porque hoy el universo está trabajando para ti, ¿eh? Así que no te sientas negativo o negativa para nada, al contrario. Vamos ahora a sacar una carta del oráculo, lo divino femenino, que también es para ti, que estás consultando, a ver qué te dice el oráculo. Vamos a ver. Bueno, te salió María de Nazaret, la Madre de Dios, estoy bendecida y mi coraje me da luz a lo divino. Bien, esto realmente, ¿qué te puedo decir? Sos una persona bendecida, ¿eh? Y sos una persona que a través del coraje y a través de tu fuerza podés concretar y proyectar todo lo que deseas. Y acá, con esta carta me está confirmando que a tu vida vienen todo eso que vos manifestaste y que tanto deseabas, viene a tu vida, ¿eh? Y que seas agradecida hoy con el universo, porque hoy el universo te está devolviendo la felicidad que realmente merecías. Bueno, esta es la primera opción, espero que les haya gustado. Si es así, espero tu like y tu comentario y vamos a pasar a la segunda opción. Bien, aquí estamos con la segunda opción. Vamos a ver qué nos dice la segunda opción, ¿eh? Bueno, me salieron las estrellas. Esto me está hablando de emociones, de sentimientos, me está hablando de sueños, de planes. Esta persona sueña mucho, planifica mucho, Así de esto me está hablando esta carta. Bueno,
Vamos a ver las energías. Vamos a ver las energías de esta persona, a ver qué energías tiene y cómo te siente a ti o cree que estás tú energéticamente, ¿eh? Vamos a ver qué nos dicen. Bueno, salieron dos cartas. Esta persona está con la energía del avance, ¿no? Quiere romper un bloqueo y quiere hacer un avance, ¿eh? Y esta carta que sale la vamos a poner para tu energía, porque esta persona te siente como que vos estás proyectando, Vos estás proyectando que no has paralizado tu vida por nada ni por nadie, pero que también estás proyectando pensando en esta persona, es como que esta persona te siente, ¿no? Cuando esta persona te sueña o te piensa, vos la sentís. Hay una conexión que vos la sentís, que esta persona te está pensando. Cuando esta persona está angustiada, vos la sentís, ¿no? Y es como que vos también proyectás con esta persona. Entonces esta persona quiere romper todo el bloqueo que hay en el medio y hacer un avance hacia vos, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer la pregunta. Esta persona te va a llamar, se va a contactar con vos. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dicen los arcanos para esta segunda opción que vemos que viene bien hasta ahora, ¿eh? Viene bien. Vamos a ver. Bueno, la justicia es sí. Y la rueda de la fortuna es no. Vamos a ver si esta persona te va a contactar, ¿eh? Sí, esta persona te va a contactar. Acá está la carta de la justicia. Y esta persona, sí, acá por justicia esta persona te va a contactar. Acá el universo está trabajando con esto, ¿eh? Bueno, vamos a ver ahora qué nos dice esta situación, ¿eh? Vamos a ver que esta situación puede o no resonar contigo. Pero bueno, vamos a ver. Ya sabemos que, bueno, que esta persona sueña, que te piensa, que siente que vos también lo proyectás o la proyectás. Así que vamos a ver qué nos dice esta segunda opción, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver la situación, a ver qué nos dice. Pero te digo que acá por justicia esto se tenía que dar, ¿eh? Se tenía que dar. Yo recién cuando di vuelta para hacer la pregunta digo, no, sí, acá se va a dar la comunicación. Bien, acá ustedes dos se están mirando, ¿eh? Ambos están pensando, Ambos esperan noticias uno del otro, Pero aquí se cruzó una serpiente, ¿eh? Una serpiente, que opaco, que secó este trébol, que había entre ustedes dos, todo este bienestar, todo lo bueno que había, la estabilidad que tenían. Y eso ocasionó de que ustedes hoy no estén juntos y no se hayan contactado. Pero tanto esta persona como vos esperan este contacto, ¿no? Pero acá lo que ocurrió es que se cruzó esta persona y la arruinó todo, ¿eh? Es una persona vestida de buena, de samaritana, resultó ser una serpiente que lo único que ocasionó fue destruir la relación de ustedes dos. Bueno, vamos a ver qué nos dice el tarot para esta segunda opción, que vemos que esta persona también espera un mensaje tuyo, ¿eh? Lo vemos muy claro acá. Como que está en la espera todos los días de que llegue un mensaje. Esto, tómelo lo que resuena, lo que no, déjelo fluir, porque no es para todo, porque no nos olvidemos que el tarot, el interactivo es muy generalizado, porque por ahí me van a decir en los comentarios, no, si yo le escribo y no me contesta, bueno, si no te contesta es porque no era para ti, ¿eh? Lo quiero aclarar
porque no quiero que nadie se ponga mal, porque son muy generalizados, entonces hay que tomar lo que resuena, lo que no, hay que dejarlo fluir, ¿eh? Recuerden eso. Bien, ¿para qué te va a contactar esta persona? Bueno, esta persona recuerda mucho los de ustedes dos. Te piensa, extraña todo, ¿eh? Y que en ese momento estaba bien, fluía sin obstáculo y estaba todo bien. Hoy en día, por más que tenga opciones, solamente está enfocado en vos, ¿eh? Nada más que vos. En su momento esta persona no hizo nada, se dejó ganar por la pereza, dejó que pasara el tiempo y después cuando los sentimientos lo ahogaron o lo empezaron a hacer pensar y a recapacitar, por justicia esta persona tiene muy en claro que lo único que quiere es a ti por más opciones que tenga. Se siente arrepentido o arrepentida de lo que ha sucedido y vemos que quiere tener un logro contigo, ¿no? Entonces, esta persona quiere volver contigo y quiere tener un logro contigo. Así que para eso te va a contactar esta persona. Vamos a ver qué nos dice el tarot para esta segunda opción, este otro tarot. Vamos a ver. Sí, esta persona tuvo un comportamiento muy frío cuando estuvo contigo, ¿no? Se mostró muy frío, muy indiferente, te causó dolor, solo pensó en su bienestar y en lo que le parecía que estaba bien para él o para ella. Pero bueno, después eso hizo que esta persona recapacitara, ¿no? Que con el tiempo se diera cuenta de lo que estaba pasando y de que estaba en una situación que no estaba bien, que no se sentía bien. Y que ha decidido romper todo este bloqueo que tiene e ir hacia ti, ¿no? Y llevarte esta... Acá tenemos al Rey de Copa, ¿no? Y tener este logro, ¿no? Con vos, que sos de su pasado. No puede dejar de pensar en que quiere reivindicarse esta persona, ¿eh? Se quiere pedir disculpas por lo que ha sucedido aquí, ¿eh? Esta persona viene nuevamente a ti a eso, ¿eh? Porque, bueno, digamos que... con la decisión que tomó no le fue bien, no le fue bien para nada, y eso le hizo darse cuenta de lo que había perdido. Realmente a veces hay que perder para darse cuenta de lo que se tiene, Bueno, vamos a ver y vamos a sacar las iniciales, que pueden ser nombre y apellido, recuérdalo. La Y, la L, la B corta, la R. Y la H. Pueden ser nombre y apellido, recuerda eso. Bueno, ahora vamos a ver fecha, que va a ser este contacto, esta persona con vos, y pensamiento, voy a luchar por vos. Lo pongo antes porque se dio vuelta solo. Persona quiere luchar por vos nuevamente. Sí, en su momento era más fácil estar lejos, En ese momento era más fácil estar lejos, No, sentía que no tenía apuro. Por eso te dije, esta persona era como que tenía pereza, como que estaba ahí, hasta que se dio cuenta lo que venía sucediendo, Vamos a ver qué nos dice, qué más nos dice el tarot. Sé que te lastimé, si esta persona es consciente que te lastimó. Mi amor por vos es profundo como un océano. ¿Ves? Ahora se da cuenta de eso. En un mes esta persona va a dar una señal, En un mes, en un mes te va a dar una señal y te puedo decir que concreto, en dos meses va a estar concreto esto que te estoy diciendo, Así que a estar atento. Bueno, vamos a sacar ahora tres ángeles del romance para esta segunda opción.
A ver, ¿qué te dicen los ángeles del romance para esta segunda opción? Bien, me volvió a salir luna de miel, ¿eh? Aquí realmente van a hacer un viaje a donde, no quiere decir que sea físico el viaje, pero bueno, una forma de decir, ¿no? Un viaje entre ambos para reencontrarse nuevamente, para poder estar juntos y volver a conocerse, ¿no? Nuevamente después de este impasse entre ambos, ¿eh? Una conversación de corazón a corazón, me estás diciendo los ángeles aquí, y aquí hay química, ¿eh? Mucha química entre ambos, así que eso es muy bueno, ¿eh? Que haya química. Bueno, vamos a sacar ahora una carta del oráculo y esta es para vos que estás consultando, a ver qué te dice el oráculo, ¿eh? Se ve que nadie pudo apagar la química que había entre ustedes dos, por lo que veo aquí, ¿eh? Porque la química sigue totalmente intacta y viva acá, ¿eh? Bueno, te voy a decir algo. Acá el oráculo me está diciendo que vos tenés un don, ¿eh? Un don muy especial, tenés mucha sabiduría y debes saber usarla a tu favor, ¿eh? Así que el oráculo te está invitando que escuches tu intuición, ¿eh? Es fundamental que lo hagas, ¿eh? Porque eso te va a ayudar a muchas circunstancias y a tomar decisiones en tu vida, ¿eh? Porque por ahí es como que veo que intuís algo y no, como te parece raro lo que intuís, no escuchás a tu intuición. Bueno, vamos a sacar ahora una carta del oráculo del divino femenino, a ver qué nos dice el oráculo, que también es para ti que estás consultando, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, te salió la señora del laberinto. Mi alma conoce el camino y la única salida es recorrerlo, ¿eh? Mira, realmente esta carta es muy buena carta, es una de las cartas que más me gusta de este oráculo, ¿eh? Vos sos una persona que hiciste todo con alma y verdadero amor, con transparencia, ¿eh? Diste lo que pudiste y lo que no también, ¿eh? Y la persona que realmente conoce tu verdadera esencia no puede olvidarte. Ni va a poder olvidarte, porque es muy difícil encontrar una persona que da las cosas con alma y con amor, ¿eh? Es muy difícil, ¿eh? Más allá de que vos me vas a decir, sí, pero me hizo esto, sí, pero no pudo olvidarte, no pudo olvidarte. Bien, esta es la segunda opción, espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like y tu comentario. Quiero agradecerles por hacer crecer mi canal. Quiero darles las bienvenidas a los nuevos suscriptores, invitarlos a que se suscriban y a que me den un like, y que con eso me ayudan muchísimo. Y gracias, gracias, gracias.